General, ¿quién es ese teniente? El teniente Amado García Guerrero, señor. General, dele 3 días libres a los condecorados, al teniente García Guerrero, y los otros 2, asígnalos a mi cuerpo de ayudantes militares. Que se reporten el lunes. Sí, señor. Andújar. Felicidades, hermano. Muy buen trabajo. Gracias, gracias. La verdad no entiendo por qué todo el mundo celebra a García Guerrero. Ese tipo no tiene el tamaño para estar en esta unidad. ¿Y a ti qué te pasa? Tú sabes que él es el mejor de esta unidad. Tú no lo viste tirando. Además, no le tengo nada de confianza. No pertenece aquí. Felicidades, muchachos. Gracias. Tú también. Tuviste suerte. Pero eso se acaba. Oye, ¿qué lo...? Déjalo. ¿Y al pendejo este qué le pasa? Un tipo difícil de tratar. Vámonos de aquí que se nos va el autobús. Yo me bajo aquí. Voy a ver a Latinoamérica. Yo sigo derecho por la Romana, pero nos vamos allá, ¿eh? ¡Ay, tía! ¡Qué bendición! ¡Dios te bendiga! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Pero y qué haces aquí? Pues vine a ver cómo seguía de salud. Ven, para que comas. Ven. No, gracias, tía. Pero la prima Urania y su esposo Salvador ya me invitaron y me están esperando. ¿Está bien? Bien. Solo quería ver cómo está. Amén. Amén. Y que Dios bendiga. Lo que va para la barriga. Sí, buen tiempo. A buen tiempo, amadito. Hola, Salvador. ¿Cómo estás, prima? Luisito, papi, ¿cómo tú estás? ¿Y cómo te va en el ejército? De maravilla. Esta mañana gané una competencia de tiro en presencia del jefe. Y me nombró en el cuerpo de ayudantes militares. Mira. Tirador experto. Wow. ¿Y cómo es Trujillo? Ay, papi, una persona impresionante. Aunque no habla mucho, se siente su autoridad y su grandeza. Para mí es un honor. Luisito, papi, ven, vamos a quitarte el uniforme. Siéntate, amadito, que tenemos algo importante de qué hablar. ¿De qué? No me gustó como le estaba metiendo en la cabeza a Luisito lo que tú piensas de Trujillo. ¿Y qué tiene de malo hablar bien de Trujillo? Quizás estar tan cerca de Trujillo para ti es algo bueno, pero puede ser peligroso. ¿Peligroso? ¿Y cómo así? Si no lo sabes, es hora de que te enteres. En este país se están cometiendo muchos crímenes. Espera tu momento. Yo no sé quién se dedica a eso, pero yo no soy esa clase de militar. Yo lo sé, yo te conozco. Solo estoy tratando de advertirte de que es fácil quemarse cuando uno está cerca de un horno y tú vas a estar adentro. Yo no creo que el ambiente y las circunstancias hagan al asesino. Eso depende de la formación del individuo. ¿Pero por qué tú me dices eso a mí? Porque aquí la gente se cree que Trujillo nos tiene en la gloria cuando realmente esto lo que es un infierno. ¿Pero cómo tú dices una vaina así? ¿Tú estás volviendo? Porque es verdad. A base de propaganda nos están enseñando a un Trujillo el mejor hombre del mundo.
Pero tú sabes cuántas personas ha mandado a matar. Tú sabes a cuántas personas le ha quitado sus negocios o sus fincas. Tú tienes una idea de la cantidad de niñas inocentes que ha desflorado ese desgraciado en su casa de San Cristóbal. Ustedes, los militares, son los que menos saben sobre él. Como tu padre, el general Estrella. Como mi padre, sí. Ese era otro equivocado. ¿Sabes qué? Yo me voy a guardar todo lo que tú me has dicho, porque tú eres el esposo de mi prima. Pero en esta casa no me quedo ni un segundo más. Semana sin sol, 7 días sin dormir, solo pensando en tu amor. Paso las horas pensando en devorar la distancia. Pienso que estás esperando llena de amor y constancia. 7 días padeciendo este amor que no descansa. Pensar que me estás queriendo. Ese es tu soldadito. 7 días de esperanza. 7 días sin tenerte. 7 días sin besarte. Pero ¿cuándo puedo verte? Sale el sol por todas partes. Solo vine a decirte que 7 días sin verte ha sido una eternidad, mi amor. ¡Que viva el jefe! Mi amor, me estás pisando los pies. Él es mi hermano Félix y él es Amado. Teniente Amado García Guerrero, mucho gusto. Teniente, ¿qué institución? Del ejército. Soy miembro del cuerpo de ayudantes militares del generalísimo. Entonces tú trabajas con Trujillo. Te están esperando. Nuestra patria bella, llena está de brillo, que bien va Quisqueya, con Dios y Trujillo. ¡Viva Trujillo! Nuestra patria bella, llena está de brillo, que bien va Quisqueya, con Dios. ¿Le pasa algo a Félix? Celo de hermanos, no le hagas caso. Ustedes se parecen mucho. ¿Ah, sí? Uh-huh. A Félix le duele los sufrimientos de los demás. Defiende a la gente. Todavía tiene su actitud madura, como todos los muchachos. Pero es noble. Tú lo quieres mucho. Él es más que un hermano. Sin él me sentiría perdida. ¿Ah, sí? ¿Y yo? Tú eres otra cosa. ¿Vas a regresar la próxima semana? Yo voy a regresar toda la semana, a menos que no esté en servicio. ¿Cuándo le vas a hablar a mis padres? Cuando tú quieras. Ese es el cuerpo de ayudantes militares. Aquí está la parroquia. El jefe nos dijo que lo lleváramos al hospital militar, señor. Llévelo a la ambulancia. Inmediatamente, señor. Este es el tercero que le sucede esto. Aquí entre nosotros dos, cuando el jefe se incomoda, nadie entiende lo que dice. Y si su asistente no entiende lo que dice, no puede transmitir sus órdenes. Pero si usted le pregunta al jefe qué fue lo que dijo, inmediatamente lo envía al hospital para chequearle los oídos, a ver si es que usted está sordo. Y, por supuesto, no lo vuelve a asignar. ¿Y usted sabe, oficial, por qué yo le estoy diciendo todo esto?
pues yo lo voy a designar a usted como su asistente personal. ¿Qué se supone que yo haga? Asistirlo en todo lo que él necesite. Usted debe permanecer en su oficina para cualquier eventualidad. Debe salir con el jefe cada vez que él salga en su vehículo. Y por cierto, debe llevar los periódicos, su maletín y su revólver en el asiento trasero. Abrir y cerrar la puerta cada vez que el jefe salga o entre. Por cierto, allí está el capitán de la Cruz. Venga para presentárselo. Teniente García Guerrero, ese es el capitán Cruz. Hola, un placer. Por cierto, cuando el jefe vaya a salir en ese carro, usted no debe ir con él. Ese vehículo el jefe lo utiliza para asuntos personales. Según parece, él va para su casa en San Cristóbal hoy. ¿San Cristóbal? Ya le dije que es para asuntos personales del jefe. En todo lo demás, usted tiene el honor de ir a su lado. Cada vez que el jefe se desmonte, usted tiene que pasar a ser uno de sus guardaespaldas. Y recuerde, abra bien los oídos. Jefe. Diga, mayor. Vine a presentarle el nuevo asistente, Teniente Amado García Guerrero. Este también es sordo. Es un buen oficial, señor. Así lo espero. ¡Retírese! Teniente, se está estrenando en un día complicado. Salga afuera, ande ante despacho, a ver si llegó el secretario de las Fuerzas Armadas. Sí, señor. Señor, el general Pagán está llegando en este momento y el presidente Balaguer también lo quiere ver. Dígale al presidente que espere afuera y el secretario de las Fuerzas Armadas que pase inmediatamente. Sí, señor. ¡No me oyó! ¡Afuera! General Pagán, señor. ¿Cuántas bajas causaron? Los 6 hombres que estaban depuestos en el aeropuerto de Condarza, señor, fueron sorprendidos. Fue con un avión Curtis C-46 pintado con las siglas de la aviación militar dominicana. Esta invasión debe tener una segunda parte. Ponga de inmediato patrullaje aéreo marítimo en toda la costa del norte. Perdón, señor, pero no le escuché bien. ¿Cómo? Patrullaje aéreo y marítimo en toda la costa norte. Por lo menos este no es sordo. Ay, hay que mover rápido frente al enemigo para matarle el gallo en la funda. ¿Y qué ha hecho usted? He ordenado al general Cuanto Más Díaz, señor comandante del ejército en La Vega, que envíe a sus hombres a rastrear la cordillera central. Localice al jefe de inteligencia, coronel Aves, y que reporte de inmediato. Sí, señor. ¡Carajo! El Castro este come mierda. No ha estado en poder en Cuba ni 6 meses. Se ya me envía una jodida invasión. Excúseme, señor, pero creo que este telegrama es importante. No es solo Castro. Según los americanos, el pendejo Betancourt de Venezuela también está metido en esta vaina. Generalísimo, el coronel Johnny Aves al teléfono. Sí, coronel. Sí. Buen trabajo, coronel. Acabo de recibir informaciones que el general Juan Tomás Díaz, quien usted encargó, ha sido muy condescendiente con el enemigo. ¡Y no se puede haber titubeos! ¡En estos momentos! ¡Despídelo y encárguese usted! Sí, señor. ¡Vaya, vaya! No se preocupe, que yo tendré cuidado.
Los agentes del CIMA agarraron al profesor. Diga. Carmen, soy yo. Necesito que me recojas ahora. ¿Dónde? En la cafetería que está frente a la iglesia. Déjame en la casa curial. Guarda esto. ¿Y qué es esto? ¿Estás volviendo loco? ¿Pensaste en mamá y papá? ¿Tú no sabes que nos pueden matar a todos? Me deja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Pare, teniente! La ceremonia del sable debe hacerse con precisión. Observen al teniente Amado García Guerrero. Eso es. Yo quiero que todos lo hagan de esa manera. Continúe. Teniente. Teniente Andújar. Venga, para enseñarle. ¿Enseñarme qué? ¿Eh? ¿Qué me vas a enseñar? Yo no vine aquí a aprender absolutamente nada de usted. ¿Entiendes? Pues parece que tampoco vino a cumplir con el entrenamiento. Mira, te voy a dar un gran consejo. No te metas conmigo, come mierda, para que no te jodas. ¿Quién me va a joder? Usted, teniente. ¿Usted y quién más? ¡Déjame! ¡Suéltame! García Guerrero practica boxeo. Sí. ¡Ah, qué chingada! No sabes con quién te metes, pendejo. Ven ahora, ven. Tranquilo, Amado. Oye, ten cuidado con ese tipo, que ese tipo es uno de los tipos de confianza de Johnny Ave. Johnny Ave es un coronel demasiado poderoso. Me importa un carajo, Johnny Ave. Y el pendejo ese. Tú eres tan preciosa. Gracias. Y ese golpe... Es parte del entrenamiento. No te preocupes. Tú siempre igual. Dame un beso. María es el hombre mi más amor. Feliz de...
Bueno, gobernador, ¿cómo anda todo por esta región? Bien, jefe. Solo con los dos problemas de siempre. ¿Y cuáles son esos problemas? La Iglesia Católica y las hermanas Mirabal. Pues la razón por la cual no se han resuelto estos problemas es porque el jefe de las Fuerzas Armadas es una mierda. Pero no se preocupe, gobernador, porque todo esto será resuelto como debe ser. Sí, señor. Doña Melania, ¿cómo están sus hijos? Están bien, jefe. ¿Todos están bien? Sí, jefe. ¿Seguro? Sí, jefe. ¿Y cuántos son? Cuatro, jefe. Yo pensaba que eran cinco. No. Son cuatro, jefe. Pues me alegro. Teniente García Guerrero. No me gusta el vestido que lleva puesto, así que quiero que se vaya a la casa y lo cambie. Quiero que se ponga un vestido rojo. Lleve a doña Melania a su casa para cambiarse de vestido. En mi carro, por supuesto. Y cuando esté lista, tráigala a la fiesta porque el desfile ya se está acabando. Nos vemos pronto, doña Melania. Por favor, teniente, espéreme en el despacho. Doña Melania, ¿qué le pasó a su quinto hijo? Mi hijo. Él vino en la invasión y lo mataron. Mi marido me ha prohibido que llore y me obliga a guardar un luto clandestino. Damos gracias al Altísimo que nos dio al Generalísimo. Gracias al Altísimo, que nos dio al Generalísimo. Por su genio y su valor, toda la nación. Me complace con esta pieza. Porque él es el benefactor de la patria y de la iglesia. El jefe benefactor de la patria y de la iglesia. Damos gracias al Altísimo, que nos dio al Generalísimo. Damos gracias al Altísimo, que nos dio al Generalísimo. En el cielo manda Dios, aquí abajo un gran caudillo, pues tiene nuestra nación cinco estrellas de Trujillo. Así me gusta verla, vestida de rojo. Cinco estrellas de Trujillo. ¡Que viva el jefe! Jefe, aquí está el periodista que usted pidió. A sus órdenes, jefe. ¡Pregunte! ¿Qué le parece la manifestación trujillista aquí en Santiago con un desfile de más de 100.000 personas? ¡200.000! Y no estoy satisfecho. Hay varios comunistas en esta región que están haciendo una labor sediciosa y son las hermanas Mirabal. Johnny, dímelo del asunto de Venezuela. Me acaban de traer este periódico desde Caracas, jefe. ¡Déselo, teniente, para que lo lea! El presidente Betancourt sobrevive a un atentado.
muere su ayudante militar. Con las manos vendadas por las quemaduras sufridas en la explosión, el presidente Betancourt acusó del atentado al ¡Siga! Al generalísimo dominicano Rafael ¿Cómo es posible tanta ineptitud? Su planificación fue perfecta, jefe. El que la hizo mierda fue el general Espaillat. Él estuvo encargado de la operación en Caracas. Llámame al general Pagan. General Pagan. ¡Retire al general Espaillat inmediatamente! Who the hell does he think he is? Yeah, it's getting real bad. People in the Dominican being killed like they're farm animals. And that a mess in Venezuela makes everyone look like shit. And you just know, we'll get blamed somehow. God damn, Trujillo! Did we get the guns to the rebels down there? We did. All right. We'll wait a little longer. But if he screws up again, adios. Amado. Félix, qué sorpresa. ¿Me regreso a la capital? Sí, tengo que ir a reportarme. Qué bueno que te encuentro. Yo quería disculparme contigo. No, nada. ¿Por qué? No, la otra noche, en la fiesta, mi reacción, en realidad no era para ti. ¿Qué quieres decir? Nada, solo eso. Bienvenido a la familia. Buen viaje. Gracias. Amado, no dejes de venir el fin de semana. Tenemos que planificar la boda. Teniente, el coronel Ave lo quiere ver. ¿Ave? ¿Y para qué me quiere ver? No lo sé, pero debes de ir rápido, porque ese es el único coronel que tiene más poder que un general. Teniente Amado García Guerrero, para servirle, señor. Siéntese. Félix. ¿Qué Félix? No se haga pendejo, teniente. Félix Otto, el hermano de su novia en la Romana. Un oficial en la Fuerza Armada de Trujillo no se le permite tener relaciones con comunistas. Es enemigo del Estado. Y menos a usted, que es su ayudante personal. La relación termina ahora. Pero yo no tengo nada que ver con el hermano. ¡Teniente! ¡Ahora! ¡Retírese! Amado, vamos a cenar. No tengo hambre. ¿Qué? ¿Que tú no tienes hambre? Bueno. Servicio de Inteligencia Militar. Buscamos a Félix Soto. Con permiso. Amado, tienes una llamada de Carmen. ¡Vamos, párate de ahí!
Dile que no estoy. ¿Pero y qué? ¿Por qué tú estás temblando? ¿Eh? No, no. Lo que pasa es que yo no sé para qué fue que el jefe nos llamó. Tranquilízate. Sí. Tú estás tranquilo porque tú eres su asistente personal. No, yo soy su asistente personal porque no me pongo nervioso. Ok, gracias. Sígame. El generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Veo una cara conocida. Sí, jefe. Hemos invitado al teniente García Guerrero. Como su ayudante personal, debe de participar en este almuerzo, que es parte del programa para comprometer a los oficiales jóvenes en su régimen. Muy bien, muy bien. En este gobierno de progreso y de bienestar, los militares estamos en la gloria. Pero todos los oficiales jóvenes deben saber lo que cuesta mantener el orden, la estabilidad y la seguridad de la nación. Pero debemos tener muy claro quiénes son los enemigos de la patria. Por ejemplo, ¿qué saben ustedes de la conspiración de los obispos? Continúe. Para que sepan, los obispos redactaron esta carta pastoral que fue leída en todas las iglesias del país, defendiendo a los enemigos del jefe. Oigan este sacrilegio. Oremos por el generalísimo Trujillo. Oremos por los presos políticos. Los obispos son unos malagradecidos. Se olvidan de los privilegios que yo les he dado. Y ese cardenal, pendejo, hipócrita. Yo le firmé el concordato del Pío XII. Continúe. La Iglesia Católica está conspirando contra el gobierno. Y tal vez sea necesario asumir responsabilidades en defensa de nuestro jefe y la nación. ¿En qué sentido? Jefe, matar a 2 o 3 obispos. Estos oficiales y yo estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para defender su gobierno. ¿Consecuencias? Absolutamente nada, jefe. Al principio el pueblo se asustará, pensando que el cielo nos va a caer encima, pero después, unos cuantos días, cuando no sucede nada, se van a acostumbrar a la idea. Teniente García Guerrero, ¿qué piensa usted de todo esto? Yo soy militar y me sujeto a lo que dispone el reglamento, jefe. Perdón, mi general. Autoríceme a mí. Yo seguiré sus órdenes al pie de la letra. Termine su almuerzo. Tengo que ir. Johnny, ven conmigo. Puede retirarse, teniente.
tenemos comunistas, más enemigos del Estado. ¡Criminal! ¡Coño! ¡Cállate, pendejo! ¿Qué tiene este? Teniente, saque su pistola, apunte a la cabeza del prisionero y dispare. Lamento repetirlo, coronel. Como lo he dicho, este no es nada más que una niña en pantalones. No tiene cojones. Sí los tiene. Y lo va a demostrar. Yo bien lo he dicho, coronel. Este no sirve para nada, es un come mierda. Teniente, saque su arma. ¡Sáquela! Teniente, al prisionero. Apunte a la cabeza del prisionero. ¡Apunte! ¡Dispare! ¡Dispare! Lo felicito, teniente. Le ha rendido un elevado servicio a la patria y a Trujillo, eliminando a este comunista, que no es otro que su cuñado Félix Soto. Llévenselo a que se lave las manos. Prisionero. Pero eso no es todo. El prisionero tenía una capucha. Y después que le disparé, Johnny Aves me dijo que era Félix. Hermano de Carlos. Mierda. ¡Maldito perverso! Ay, yo hubiera preferido que me mataran a mí, Salva. Carmen sabe. No sepa, no lo sepa. ¿Qué carajo importa ya? Ya la perdí para siempre. Mucho peor. Será una tragedia personal para ti, pero la tragedia real es mucho más grande que eso. Chapita está matando mucho más que tu cuñado. Está matando muchísima gente. Está matando nuestro país. Mira, sabemos mucho de nosotros que nos estamos preparando para arreglar esto. ¿Eh? Muchos de nosotros
que estamos dispuestos a que esto se acabe, armando un complot para que esto se acabe. Únete a nosotros, amadito. Ayúdanos a acabar con este asesino. Buenos días, amado. ¿Qué pasa? Nada. Estoy bien. Vamos. Vamos a desayunar. Vamos. Oficiales. Los necesito para un servicio especial en la casa de la hija del jefe. ¿De qué se trata, mayor? Pienso que se acerca de un cumpleaños. Recuerden que todo lo que tiene que ver con esa familia es muy importante. Respetuosamente, señora, nos envía el mayor Pozo. Soplen. ¿Qué? Que soplen estas vejigas. Lo siento, señora, pero nosotros no estamos para eso. ¿Qué dijo? Que nosotros somos militares y no estamos para soplar vejigas. ¿Será que usted no da ni para eso? ¡Retírese de inmediato! Ya hablaré con su jefe para que envíe a alguien que sí sirva. ¡Párese ahí! ¡Usted se está volviendo loco, teniente! Tengo un reporte de la hija del jefe. Usted no sabe en el problema que usted se está metiendo y me está involucrando a mí. Teniente Rivera, preséntese inmediatamente a la oficina del jefe. Acabo de informar que usted lo va a asistir desde hoy. Y usted, teniente García, permanezca en su habitación. No salga a ninguna parte. Mejor póngase a orar para que las cosas no pasen de ahí. ¡Retírense! Amado, he tenido que escribirte porque me ha sido imposible lograr que recibas mis llamadas. ¿Qué está pasando? En estos momentos te necesito más que nunca. Cuenten conmigo. Carmen, ¿qué tú haces aquí? Sé que te sorprende. Has huido tanto de mí que evidentemente pensaste que no me verías jamás. No, no, déjame explicarte. Si se trata de otra mujer, sé responsable y dímelo. No, de ninguna manera, no se trata de eso. Entonces tiene que ver con la desaparición de mi hermano. No te imaginaba tan sumiso con tus superiores. En este momento no puedo explicarte, pero lo único que te puedo decir es que algo bien grande va a suceder y que no te quepa la menor duda que yo voy a estar detrás de eso. Olvídate de mí.
No me diga. Ahora es joyero usted en su tiempo libre. Esto no le incumbe, teniente. ¿A quién le dices teniente? Pendejo. ¡Capitán! Hijo de mierda. ¡Soy capitán! ¿Entiendes? Grábatelo en la cabeza, pendejo. Usted se tiene que dar cuenta, lo que yo le estoy ofreciendo es un buen precio por su propiedad. Sí, yo entiendo su posición y yo quiero complacerlo, pero es que no puedo, jefe, o sea... Usted tiene que mudarse dentro de 30 días. Le estoy dando un buen precio. ¡Déjeme lo que quiera! Lo siento, jefe, pero es que no puedo. ¡No! ¿Qué está haciendo el teniente aquí? Encárgate de él. Teniente. ¿Qué es lo que usted hace aquí? Le hice una pregunta. ¿Qué hace usted aquí? Usted no tiene el derecho o el privilegio de estar aquí. Usted ha sido despedido. ¿Recuerda? Lárguese. Inmediatamente. Amadir, te presento a Antonio Inver. Él es uno de nuestros hombres clave. Mucho gusto, Amado. Precisamente estábamos conversando de cómo vamos a motorizar este plan. Anoche casi lo mato. ¿Qué pasó? Me relevaron como ayudante de Trujillo. ¿Pero te sacaron también del cuerpo de ayudante? No. Solo como su asistente personal. Óyeme bien, Amadito. No rompas un plato ahí adentro, ¿eh? Que te necesitamos ahí. Tú tienes que pensar como un miembro de este grupo que va a ejecutar un plan. El hombre tiene que morir, pero para que las cosas cambien, también necesitamos tomar el poder. ¿Qué estamos esperando? La nación, mueren tres hermanas en un accidente automovilístico. La nación, la nación. La nación, mueren tres hermanas en un accidente automovilístico. La nación, la nación. Las hermanas Mirabal, Minerva Patria y María Teresa, junto con su chofer Rufino de la Cruz, murieron al caer por un precipicio el vehículo en que... ¡Coño! Las hermanas Mirabal. Él las mencionó en Santiago después del desfile. Él dijo que eran unas comunistas y estaban conspirando contra el gobierno. Ahora está matando mujeres. Salvador, Amado tiene razón. Esto no se le puede dar más vuelta. Llámate a Antonio de la Maza, que es un hombre decidido. Esta vaina hay que ponerla en marcha ya. Nosotros tres somos un núcleo. Antonio de la Maza tiene otro grupo con sus hermanos y Juan Tomás Díaz tiene el contacto con los gringos. Trujillo executed three women. Three women? Three sisters. One family. If we get rid of them now, what message would we be sending to the other dictators we're supporting? What we need to be asking ourselves is, isn't it time that all these goddamn dictators are gone? Who do you think was going to get rid of Batista? We were supporting him. It had to be someone like Castro. The three sisters. Goddamn Trujillo. Amado, Antonio La Maza, el hombre al cual te hablé. Antonio. Yo te hablé de Amadito, ¿te acuerdas? Bien. Para preparar el plan necesitamos algunas informaciones. ¿Cuáles son sus momentos más vulnerables? Bueno, él tiene mucha seguridad, pero a la misma vez es un hombre muy metódico. Por ejemplo, todos los miércoles se va a su casa en San Cristóbal, se sube a la bondería. Pero se va en su carro privado, incógnito, solamente con su chofer. Pues vamos a planificar una emboscada.
¿Y cuál tú crees que sería el mejor lugar, Amado? En la carretera hacia San Cristóbal. Es el único momento que no tiene seguridad. Para eso preparé yo este carro con un motor especial. Yo lo quiero muerto ya. No más que yo. Ese bandido mató a mi hermano y firmó la sentencia de su propia muerte. Cuanto más tiene contacto con grandes empresarios conectados con la embajada norteamericana. Kennedy no quiere otra Cuba del Caribe. Y la situación aquí se va a radicalizar si Trujillo sigue en el poder. ¿Y qué hay de Modesto Díaz? El hermano Juan Tomás. Yo sé que es bien amigo de Trujillo. Él es amigo de Trujillo. Pero es hermano de Juan Tomás. Vamos arriba entonces. A la serpiente solo se le mata de una forma, cortándole la cabeza. Ten cuidado con lo que dices, Juan Tomás. Tú eres mi hermano, Modesto, y tienes que saberlo todo. Es casi seguro que contemos con el apoyo de un alto militar para tomar el poder. ¿De quién estamos hablando? Hemos estado sondeando al secretario de las Fuerzas Armadas y está casi convencido. ¿El general Pagán? Pero si él está casado con una sobrina de Trujillo. Sí. Pero Trujillo lo humilla constantemente delante de sus subalternos. Y está harto. Yo te entiendo, Juan Tomás. Pero yo no puedo participar en ese complot. Yo soy tu hermano, pero Trujillo es mi amigo de infancia. Y le debo lealtad. ¿Lealtad? La lealtad no se le debe a los hombres, sino a los principios. Teniente. Teniente, el coronel Aves quiere verle. ¿Otra vez? ¡Venga con nosotros! ¡No te muevas, coño! Déjalo. Está bien, yo me encargo de él en la 40. Tráigalo. ¡Para! Eso, hacia atrás. Eso, por ahí atrás. ¿Qué pasó, idiota? Coronel. Aquí está. Como usted dijo. Teniente. Lo estaba esperando. Siéntese. Siéntate. Amárralo, pendejo. Andújar. A los ojos. Que me mires a los ojos, pendejo. ¡Mírame a los ojos! Carabina M1. Esta es mía. Me las entregó Juan Tomás Díaz. ¿Y eso fue todo lo que te dieron? God damn it. It's just too complicated now. Too damn risky. Understood, but Trujillo? This is a bad, bad man. I know that. If it was simpler, boom, gone. But it's just too goddamn messy now. I know you don't want this, but tell your men to pull back. Lo que es importante es el día, y ahí tú tienes que ser muy preciso. Con eso hay que ser preciso. Ahora mira, a los gringos que no me vengan con vaina. Óyete, yo no. Esto se resuelve aquí y lo resolvemos nosotros. Uh-huh.
Los americanos dicen que no podemos hacer nada. ¡Mierda para los gringos! Los americanos están allá. Y nosotros estamos aquí. Trujillo muere, coño. ¡Qué máquina! ¡Wow! ¿Te gusta? ¿Y corre bien? Sí, sí, sí. ¡Preciosa! ¡Mierda! ¿Quieres fumar? ¡Oh! Lo que no tengo son fósforos. Un hombre preparado. Siempre. ¿Y vas a salir con el jefe? Ajá. Más tarde. Que tenga un buen viaje. Gracias. Adelantaron el viaje del camión para esta noche. Salvador, explícale a los muchachos. Fifi, alcánzame ese palo, por favor. Huáscar y Pedro Livio estarán a 5 kilómetros de aquí, atentos a la persecución. Nosotros vamos a tratar de darle alcance al carro de Trujillo antes de que llegue donde ellos. Pero si se nos escapa, entonces ustedes cierran el paso atravesando el Oldsmobile y le disparan. Salvador, entrégale la llave de tu carro a Pastoriza. Fifi, ustedes estarán 100 metros más allá de Huáscar y Pedro Livio. Si también a ellos se les escapa, ustedes le atraviesan el carro cerrándole el paso. Bien, vayan todos a sus posiciones. Inver, tú manejas. Yo voy al lado tuyo, listo para disparar. Ustedes dos van atrás. Vamos.
Amado. ¿Es él? Él mismo. Muerto ese abejón. Este guaraguao ya no come más pollitas. Oye, Padre Olivio. Coño, fui yo que le di, viejo. Pedro. Fui yo. ¿Dónde está Juan Tomás? Él no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? ¿Cómo que no está aquí? No, él no está aquí. Él salió con Modesto a buscar a Luis, después fue a buscar al general Pagán. Nosotros nos comprometimos a traerlo muerto. El general Pagán se responsabilizó a partir de ahí. Nuestro trabajo está hecho. Aquí queda una misión importante por cumplir. Y si cada uno no se hace responsable de su parte, esto se jode, coño. Abre. Señores, vamos. Pedro Lima necesita un médico. Se está muriendo. Yo me cargo de Pedro Olivio. ¿Y ustedes? No, no, vamos por otro lado, donde un primo mío médico. Yo voy a buscar a Juan Tomás. Doctor Durán. Doctor Durán. ¿Qué pasó? Matamos al hombre. ¿Al generalísimo? Bueno, ahora es el difuntísimo. Niño. Este tobillo necesita reposo. Reposo. Lo más fácil ya está hecho. Ahora para lo difícil. ¡Pero coño! ¿De qué tú me estás hablando, fácil? Bueno, matamos a Trujillo. Mira, nosotros hemos hecho una mierda. Y tú dices que lo más fácil está hecho. Claro, compadre, claro que sí. Para lo que hicimos, estábamos dependiendo de nuestros propios cojones. Pero para lo que viene, dependemos de los cojones de otro.
Si queremos salvarlo, tenemos que llevarlo a una clínica. ¡Pero ahora mismo! La clínica internacional. La mayoría de los médicos pasantes son gente de nuestra confianza. ¡Sí, pero a prisa! ¡Rápido! Oye, ahora que lo pienso, ¿y Pastoriza no se fue con Tejeda? Sí. ¿Y mi carro? Sí. Pastoriza dijo que no encendía. ¿Qué? ¿Y lo dejaron el carro en el medio de la carretera? ¡Mierda! Desde que llegue el SIN, estoy frito. Vamos a buscarlo. Pero tú te estás volviendo loco. Doctor, ¿puedo utilizar su teléfono? Sí, está sobre la mesa. Gracias. Urania. Sí. El chivo ya está preparado. Ya tiene que salir de la casa inmediatamente. Claro, con los niños. Vete a la casa de Invert. ¡Rápido! Salvador, ya han pasado más de 2 horas y el general Pagán no ha aparecido. De la masa se fue a buscar a Juan Tomás y a Luis Amiama y al general Pagán. A ver, yo voy a buscarlo. Bienvenido. ¿Qué pasó? Mataron a Trujillo. Hola. ¿Esto qué pasa, coronel? ¡Vámonos! Vamos, sígame. Busquen al jefe y al capitán. Lleva esto al departamento de material bélico. ¡Que lo identifiquen! Cuidado si Trujillo tenía razón cuando insultaba al general Pagán. El tiempo es vital. Si no dan el golpe de estado rápido, coño, le están dando chance al régimen para reaccionar. Coronel, más adelante hemos encontrado un carro abandonado. Vámonos. ¡Vamos, muchachos! Bueno, el general Pagán no aparece. Esta noche se está poniendo más oscura. ¿Saben qué? Voy a llamar a casa de Juan Tomás. Ahí es que está el paquete. Llamé a la base militar. El único que no se encuentra es el teniente García Guerrero. Encárguese usted. Es un camión lleno de soldados y un carro del SIN, pero siguieron de largo. Esto se está poniendo de mal en peor, muchachos. Tenemos que hacer algo ya. Yo voy a buscar dónde esconderme. Y tú debieras hacer lo mismo. Primo, me llevo este sombrero.
no me puedo reportar al cuerpo de ayudantes así. Pero no tengo dónde ir. Coño. Tengo un amigo que puede ayudarnos. Tengo que hacer una llamada. Buenos días. ¿Quiénes andaban contigo? Mira, los médicos dicen que aunque te sientas un poco malito, puedes hablar perfectamente bien. Así que no trates de jugar conmigo. ¿Quiénes andaban contigo? Otro que no quiere recordar nada. Le vamos a tener que dar vitaminas para la memoria. Permíteme. ¿Quiénes andaban contigo? Ay, Dios mío. Es mejor que contestes la pregunta. Auméntale la dosis. Dios mío. ¡Ay! ¿Te lastimé? ¿Te lastimé? ¡Ay! ¡Ah! ¿Tú quieres saber qué es lo que hicimos esta noche? ¡Lo matamos como a un perro, coño! Puedes llamarme Ramón. Yo soy paciente del doctor Durán y su carro es paciente mío. Tengo una casita en el campo, bien escondida, en un lugar solitario. Usted puede confiar en mí. ¿Quién es? De la masa. ¿Dónde está Juan Tomás? Lo estamos esperando, siéntense. No por mucho tiempo, ¿eh? ¿Quién es? Juan Tomás. ¿Cuándo más? ¿Qué es lo que está pasando? El general Pagán no aparece. ¡Mierda! Vamos a buscarlo. ¡Vamos! No dejen entrar a nadie que no es militar. ¿Entienden? Entendido, señor. Coronel, no lo va a creer, pero acaba de llegar el hermano de este pendejo. Y creo que no tiene la menor idea de lo que sucedió. Vamos. Usted es el hermano del señor Cedeño. Nosotros estamos investigando su caso. ¿Y qué le pasó a él? Fue la víctima de un asalto. Quizá usted nos pueda ayudar. ¿Con quiénes estaba juntando su hermano en estos días? Con el quien se junta mucho es con el general, su amigo, Juan Tomás Díaz.
Toda la familia no puede desaparecer si nosotros no la hacemos. Tráeme una lista de todos los familiares. Ese baboso tiene que estar en algún lugar. Señor, tenemos los supersticios del revólver y de la prótesis dental. Ya está confirmado. La prótesis pertenece al jefe. Y el revólver a Antonio de la Maza. Allana la casa de la Maza, ¿eh? Y de todos sus hermanos. ¡Enciérrame a toda la familia! Señor, incluimos a las mujeres y los niños. ¡Hasta lo que están mamando! Ok. ¿Cómo pasaste la noche? Casi me dormí. ¿Qué te traje? Te traje calmante, te traje gasa y agua oxigenada para la herida. Y también traje café y algo para comer. Ay, gracias. ¿Cómo están las cosas en la capital? Hay una calma que da miedo. Le vamos a tener que informar al pueblo dominicano de esta tragedia. Pero tenemos algunas fotos de los culpables y las vamos a publicar en la prensa. Y vamos a poner carteles de ellos por todo el país. Pero la única que no deberíamos publicar es la del teniente Amado García Guerrero. No conviene que el pueblo vea que alguno de ellos es un oficial militar. Sí, señor. Dígame, señor. ¿Qué es lo que está pasando? No sé. Tiene música sacra en todas las emisoras, pero nadie dice lo que sucedió. Un cenicero, por favor. Sí, señor. Atención, pueblo dominicano. Mucha atención, pueblo dominicano. Esta emisora se ve en la dolorosa responsabilidad de informar que el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria, padre de la patria nueva y primer maestro de la República Dominicana, ha caído vilmente asesinado, víctima de un cobarde atentado, un crimen de lesa patria que enluta a todo el pueblo dominicano para consternación del mundo libre. Las Fuerzas Armadas informan al pueblo dominicano que tienen control absoluto del territorio y garantizan el orden público. Los hijos del generalísimo teniente general Ramfis Rafael. Yo no estoy aquí. ¿Será que no lo saben? ¿Que no quieren que se sepa que hay un militar activo involucrado en todo esto? Si ve a cualquiera de estos elementos, avise de inmediato al cuartel más cercano.
No te preocupes, tú estás seguro aquí. Yo estoy seguro, pero mi compañero me necesita. Están registrando. Vuelve, rápido. Uy, mierda, no puedo. Dale, 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 dale. ¡Alto! Oye, Ramón. ¿Y qué tú buscas por aquí? No, Mejía, nada, me llamaron para que viniera a arreglar un carro que se dañó de aquel lado. Pasa. Déjenlo pasar ahí. Gracias, Mejía. Nos vemos más tarde. Despacio. Estamos frente a un país deshecho y a una administración hundida virtualmente en el caos. Las tres cuartas partes de la población del país vaya con Dios. Ya dejan de entrar, por favor. Amadito, por... No me digas que tú estás involucrado. Sí, tía, sí. En liberar a nuestro padre de un dictador asesino y ladrón. ¡Shh! No, hijo. Estás herido. Ay, no se preocupe, tía. Que esto en 2 días se me cura. Sí. No me llores. No. No. No me llore, que todo va a estar bien. Usted verá. Lo tengo en mis manos. Cumpleaños feliz, te deseo yo a ti. Cumpleaños, amadito. Que lo cumplas feliz. Ay, tía, se acordó. Es 2 de junio. Hoy cumples la edad de Cristo. Que Él te proteja. Tía, por favor, váyase al patio. ¡Al patio! Es claro que la paz que esa parte mayoritaria de nuestra población desea es la paz de los códigos y no la de los cementerios.
país aspirado desde que desapareció el régimen constitucional en 1963 al establecimiento de un nuevo Estado de Derecho. La mayoría de los dominicanos se halla consciente de que la situación de anarquía en que ha vivido el país en los últimos tiempos se debe principalmente a la crisis por la cual ha atravesado el principio de autoridad y al hecho de que todo concepto orgánico del orden ha desaparecido del ambiente dominicano.